Habitantes del Distrito 4 de Managua celebran la inauguración de la nueva estación bomberil número 210, estación con la que honrarán el nombre de la revolucionaria Soraya del Carmen Hassan Martínez, quien en vida luchó por la libertad y los derechos del pueblo. Ya nos encontramos a 3 kilómetros menos de la estación de Carretera Norte, a Cahualinca, Villa Progreso, la estación central, y protegiendo principalmente los diferentes comercios y establecimientos en esta zona industrial de Carretera Norte, como también la atención de accidentes de tránsito, fuga de gas, cortocircuito, una gama integral que Bomberos Unidos, que a través del número 118, ahora como centro de emergencia, que atendemos entre Policía Nacional y Ministerio del Interior, a toda la familia nicaragüense. Esta nueva estación bomberil está ubicada en el kilómetro 4 de la carretera norte y contará con 11 bomberos a la orden del pueblo, un camión de emergencia y una cisterna. Y tenemos esta estación precisamente para contrarrestar cualquier problema que se nos pueda originar en la parte cercana de estos barrios. Entonces es una bendición, ¿verdad? Y solamente un gobierno preocupado, ¿verdad?, por esa seguridad de los nicaragüenses. Estamos bendecido el día de hoy con la inauguración de esta subestación. La ubicación de esta estación bomberil es un punto clave, dado que podrán dar cobertura a más de 50 barrios de la capital y brindar respuesta inmediata y efectiva a más de 123 mil habitantes. Pues sí, actualmente yo siento que los bomberos están dando una eficacia, es eficacia lo que el al llamado. ¿Por qué? Porque cuando se llama, tardan lo más media hora dependiendo la distancia de donde estén, porque nosotros hemos tenido aquí en el Distrito 4 algunas situaciones de incendio o bien al lado de la playa, y ellos están anuentes, y la emergencia que ellos hacen al momento de nosotros llamarlo es rápida, pues se puede decir que es rápida. Con imágenes de Guillermo Quiroz para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.